Bueno, qué gusto estar aquí otra vez en nuestro programa, Irene. Mira, con semejante invitado que tenemos el día de hoy. Hola. Estamos muy contentas, ¿verdad? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos a este programa con un invitadazo. Hola, amiga, ¿cómo estás? Omar Tatsat, Marta saludando a Tsar. todos los trabajadores de luz que nos están escuchando. Nuestro saludo de este programa que se llama Om Tat Sat, acuérdense. La traducción de Om Tat Sat es trabajador de luz. Entonces, a ti que eres un trabajador de luz, pues estamos convocando para que te conectes el día de hoy con nosotros en este programa, donde vamos a tener un súper invitado especial, el venerable maestro Lux Botán, que nos visita desde Italia y que ya es casi mexicano. En una de esas ya se queda a vivir aquí con nosotros y sería maravilloso que eso sucediera, pero bueno, por el momento lo vamos a disfrutar, vamos a tener una charla con él en donde nos va a hablar de qué es la luminosofía, ¿verdad? El arte de vivir en sincronicidad con una manera más consciente. Y bueno, pues de eso se va a tratar el programa, vamos a aprender un poquito qué es la luminosofía. Y también cómo la podemos aplicar o cómo podemos tener una relación más consciente con este arte. Y bueno, pues definitivamente, ¿cómo te fue en la semana, amiga? Ay, súper bien. Gracias a Dios estuvimos haciendo cosas, avanzando en proyectos. Estamos muy contentas porque vamos a tener ya hoy, empiezan nuestros sound healings. Ya tenemos hoy nuestro primer sound healing a las 7 de la noche. Las esperamos. Las que quieran venir, contáctenos en los números que vienen en el flyer o los que tienen, los que vienen, están apareciendo en pantalla. No sé si los puedes poner para que nuestras amigas, amigos puedan conectarse con nosotras y asistir al sound healing que vamos a tener hoy. Todos los martes y viernes vamos a estar teniendo estos sound healings, sanando juntos, creciendo juntos. Y pues nada, estoy así súper ansiosa por empezar, por escuchar a Lux. Yo no lo conocí en persona, pero se me hace lo que me ha platicado, lo que me has platicado, amiga, es que es un gran ser humano, una persona especial.
y pues yo quiero, ya estoy ansiosa de conocerte. Pues un gran maestro, yo tengo gracias el privilegio de ser su discípula y me siento muy orgullosa de poder compartir este espacio con mi maestro Lux. Bienvenido a Om Tat Sat. Y pues platícanos un poquito, ¿qué es esto de la luminosofía, Lux? Bueno, la luminosofía es la conciencia de la luz. Podemos empezar siendo observadores en primer nivel de la vida. Y para observar necesitamos la luz. Cuando hay oscuridad, realmente no podemos observar. Sí podemos sentir. Entonces, es como si estuviéramos en una cámara oscura y tenemos que sentir, intuir ahí donde está aquella luz verdadera. Porque hay luces falsas, luces hipnóticas, luces seductivas, luces engañosas, luces que abusan de tu propia luz. Así que, primero de todo, necesitamos discernimiento. El arte de la luminosofía es un arte de discernimiento. Entonces, cuando ya nos preparamos en la oscuridad a tener el verdadero discernimiento, podemos distinguir ahí donde tenemos que enfocar nuestra mirada. Y la observación nos permite salir del Matrix, de la conciencia artificial, para entonces enfocar la vida desde una perspectiva, desde un foco superior, que en el chamanismo se llama el estado del águila dorada. Hoy tenemos el glifo maya, águila galáctica, azul, y el glifo actualizado, el día de hoy, es guerrero solar, amarillo. Son temas que profundizaremos, lo que son los glifos, lo que hace el orden sincrónico, porque para comprender la luminosofía de verdad necesitamos pasar a través del sincronario lunar. Pero podemos facilitar la información de forma accesible, primero identificando la verdadera luz. Entonces la observación lumínica, cuando ya la luz bajó en nuestra conciencia, nos da las claves para aprender a hacer algo más que observar, a volvernos participadores. Entonces pasamos del observador al participador. Vamos a hablar un poquito de ciencia un ratito, ¿no? En el momento, un momentito, se nos pierda. Sí. En el momento que miramos a un fotón de luz, que es justamente el mundo de la luz, el fotón que tiene carga neutral, por eso es el mediador de mundos entre materia y antimateria, cuando observamos un fotón, se manifiesta como partícula. Cuando en vez no lo observamos, hasta la ciencia no observa el fenómeno, se comporta como onda. Por eso aquí estamos viendo la importancia del participador. Nosotros no solo estamos observando, estamos influyendo en lo que estamos observando, cargándolo de nuestra propia energía y recibiendo el feedback, o sea, el retorno de esa conciencia en nosotros. Hecho esto, vamos a ser co-creadores de la realidad, porque ya nosotros participamos, tenemos un foco consciente, una voluntad alineada para reconfigurar nuestra vida. Y última etapa, con creadores, con N, con creadores, o sea, crear juntos con otros co-creadores. Esas son las bases mínimas para entender la luminosofía, como premisa. Ok, entonces lo primero, antes de entrar a la luminosofía, ¿nos puedes explicar un poquito acerca del sincronario maya para que las personas que nos están escuchando, muchos a lo mejor no tienen ni idea qué es eso del sincronario maya? Entonces, para explicar un poquito de dónde viene esta enseñanza. O sea, también vamos a sumar lo que me querías decir, sí. Así voy a hacer una respuesta de fusión entre las dos. Sí, mi pregunta es, para la gente en palabras simples, ¿cómo haría una persona para identificar cuál es la luz verdadera y cuál es la luz que te saca de esa luz? Lo que explicaste al principio, que dijiste hay diferentes tipos de luz. Muy bien. ¿Qué es el consejo que le darías a las personas para identificar eso? Más que un consejo, es algo objetivo. Sí. Lo dije antes, que cuando estamos en la cámara oscura, que puede ser la noche del alma, o puede ser un momento de pausa de la vida, un retiro espiritual, o un momento que te estás sumergiendo en la materia, hay muchos momentos de reflexión. Reflejas la luz interior, ¿no? Entonces,
tienen que sentir. En la oscuridad, tienen que sentir. ¿Han visto cuando, por ejemplo, se hacen las prácticas de tantra aplicada también a la pareja? Me vamos a hablar de comida. Nos vendamos y vamos a comer. Sentimos realmente lo que estamos comiendo, lo degustamos, ¿no? Sentimos el néctar de la conciencia. Por eso cuando hay ausencia de luz externa, necesitamos empoderar nuestra luz interior, ¿sí? Y como modelo tenemos que tomar nuestra luz interior, nuestro sentir supremo, o sea, el sentir puro. Y vigilar. En el chamanismo eso se llama vigilancia del jaguar. O sea, vigilar los efectos que esa luz tiene sobre nosotros. Si es un beneficio, obviamente se trata de la luz divina. Si es nada más una conveniencia exclusiva, se trata de ego. Entonces, la luz verdadera te beneficia a ti y beneficia a todos. Y si escuchas tu cuerpo, antes de que sea receptivo a la luz, entonces vas a sentir dónde esa luz se va a proyectar en ti. Porque cuando sentimos la luz, las frecuencias de esa sensación se distribuyen en nuestro cuerpo. Entonces hay que sentir los chakras, hay que sentir, si uno no conoce los chakras, cómo se siente. Su humor también, el gran espíritu. Okay. De forma muy humana, es el humor. Por eso es muy importante tener el humor alto, la vibración alta. Aprovecho de decir que el aparato inmunológico es directamente proporcional a tu nivel vibratorio del estado de humor. Por eso no tenemos que estar en el miedo, por eso, y estar en la aceptación de la luz que sí es. Por eso hay que dudarlo todo. En el momento que el discernimiento opera la duda absoluta de todo, y cuando dudas de la duda misma, entras entonces en lo indudable, que es esa luz adamantina que permite entonces que desde ahí las raíces de tu visión y tu creación sean estables. Por eso, contestando a la reverenda maestra Alexa Mantilla, fundadora de Escuela de Ángeles, el sincronario es una herramienta que se deriva del calendario maya. Entonces, el calendario maya original, el sagrado calendario maya, la cuenta larga de Guatemala y muchas cuentas que se suman a ese patrimonio ancestral han sido decodificadas o descodificadas por el maestro José Argüelles, del cual yo soy sucesor y hijo espiritual en la parte álmica de su ser, innovando el conocimiento con la obra. Porque tenemos que pasar de la misión a la obra, o sea, a la realización. Entonces, el sincronario es la extracción de una ley universal que está pero concentrada, implícita, inmanente en el calendario maya. O sea, un calendario es una agenda, vamos a decir, para estructurar una sociedad. Es también una inspiración para conectar con el cosmos. Es también un consejo galáctico para tener cada día una cierta actitud. Es una forma para organizar la sociedad de forma colectiva, para alcanzar la iluminación colectiva. Por eso, hace mucho tiempo, el glifo que se daba al niño que nacía ya era la tendencia, no es algo absoluto, pero era la tendencia a observar sobre el talento encarnado de este niño o niña, ¿no? Entonces, eso es una palabra calendario derivante de calendas, que es una palabra latín. latina, que está conectada con cobrar impuestos. Por eso da vergüenza decir eso a mí, ¿no? Que vengo de Occidente, ¿no? Y soy indígena, etrusco, anterior a los romanos, por eso mi conexión con la gobernatura indígena. Y el hecho de restaurar Roma en amor, por eso es un tema muy grande que va a ahondar en Babilonia, en otros planetas, Maldek, ¿no? Entonces, que se autodestruyeron para que en este mundo captáramos una frecuencia 1260 de manipulación artificial, ¿no? Entonces, un calendario gregoriano, ¿no? De 12 meses irregulares que oculta la conciencia femenina, el ciclo menstrual, las 13 lunas. Y por eso si adoptamos un modelo artificial, lo demás es consecuentemente artificial. Medicina artificial, educación artificial, economía artificial, religión artificial, ¿no? Entonces un yo soy artificial, máscaras, etc. Entonces el sincronario es la extracción desde el calendario maya de una ley universal que se llama ley de sincronicidad. Y esa ley se puede aplicar a todo el universo, también en otros planetas. Como hay la ley de gravedad, hay la ley de orbitación, hay la ley de atracción, la ley de resonancia, la ley de relatividad de Einstein,
que habla de sistemas, ¿no? Los sistemas se pueden conectar y relacionar, pero la mejor forma de relación posible es la sincronicidad, ¿sí? Que tiene varios niveles de saturación, o sea, de realización, de aplicación. Cuando tengamos muchos niveles de sincronicidad a la misma vez, pues la sección vertical de observación de todos los flujos de sincronicidad conlleva una ley superior, la ley de simultaneidad. Pero bueno, ahora, siendo simple, sincronizarnos con los eventos es el primer nivel. Muchos que no conocen el sincronario pueden que tengan como referencia un símbolo. Vamos a hablar de la libélula, que me gusta mucho. Si alguien, no sé, asocia un momento de alegría, un momento de celebración, o un momento de auspicio, ¿no?, con la libélula, el universo hace que la libélula se presente como imagen en un camión que pasa, en el texto de una canción. Alguien que te trae un libro sobre las libélulas. A mí me ha pasado una libélula de veras que viene en el altar y se queda, ¿no? Hay cosas, ¿no?, que nos hablan. Y esto también lo quiero decir porque es importante la reconciliación de mundos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se dice: reconocerán la voluntad de Dios en los signos del día. Ahora fíjense, el sincronario, como el calendario maya, tienen un glifo cada día, el signo del día. Pero realmente, el signo del día, de forma universal, significa las señales. Todo nos habla. Pero no tenemos que enfocarnos solo afuera. Como dice, los eventos, entonces, si pasa algo que pueda observar. No, también se trata de algo que puedas sentir adentro de ti. Y entonces, lo que sientes adentro de ti también tiene relevancia de un hecho. Cuando tú ves a una persona, lo primero que sientes es. Después la mente pone filtros, pone, o sea, obstáculos, resistencias, miedos, ¿no? Lo primero que sientes es un hecho. Por eso la sensación, el sentir, es la primera sincronicidad. Después viene una sincronicidad externa y viene después el encuentro. Entonces hay, por lo menos para decir que algo es sincrónico, tienen que pasar por lo menos tres sincronicidades. Entonces, un maestro, por ejemplo, de la Hermandad Blanca, Mikhail Omrav Ivanov, dice que cuando tú entras en un estado de conciencia, en una morada nueva, o sea, en un nuevo nivel, para que seas aceptado por la vida, necesitas averiguar tres sincronicidades. Por ejemplo, la Hermandad Blanca, cuando entra de verdad, se presenta la paloma. Entonces, a mí se me presentó. La última fue una imagen en internet, ¿no?, que también es la paloma, ¿no? Entonces, con cuatro sincronicidades, cinco, seis, entonces empiezas a tomar consecuencia, a asumir que hay no solo una sincronicidad, sino una invitación a seguir ese camino de una manera segura. Entonces, el discernimiento aquí también es importante, porque hay sincronicidades seductivas también, ¿eh? Entonces, hay que ver quién manda tal frecuencia, tal evento, ¿no? Ver la fuente. También cuando uno va al trabajo, ¿no? Estás trabajando bajo una empresa. El dueño de la empresa, ¿a quién está sirviendo? ¿Sabes? Te tienes que sincronizar con la fuente última, se llama conciencia causal. Por eso el sincronario te ayuda a sincronizarte, sí, con el mundo divino, porque Dios, Diosa, lo puedes llamar inteligencia cósmica, escucha, es omnipresente, es telepático, entonces sabe cuál es tu lenguaje. Entonces hablamos de símbolos. Ahora sí, vamos a los glifos, vamos a la numerología divina, entonces Dios sabrá que tú ya manejas ese lenguaje, entonces la comunicación se va a amplificar, habrá un diálogo, diálogos con la fuente, y eso como se aplica en la vida ordinaria. Te sincronizas con tu familia. Hay herramientas como la constelación familiar, pero también solito, a través de esta lectura de la vida, tú puedes armonizar tu familia. Puedes armonizar tu trabajo con tu pasión, con el tiempo que dedicas, no sé, a tus pacientes, a tus discípulos si tienes, ¿no?, y al legado que tienes. Y puedes aprender a mantener varios ámbitos de acción con presentes. Entonces puedes comprimir tu tiempo y hacer muchas cosas, ¿no? Porque no vas perdiendo el tiempo. Porque la frecuencia 1260 lo que hace es absorber tu tiempo, comerte vida. Por eso hay muchas personas que dicen: no puedo estar con mi familia porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que pagar deudas y tal. Y eso es la consecuencia de ese sistema. A ver, sería bueno que le dijéramos a los que nos están escuchando, porque seguramente
no sabe mucho qué es la frecuencia 1260. Entonces, si les puedes explicar un poquito qué es esa frecuencia. Bueno, lo dije antes, la mencioné, ahora voy a especificar. La frecuencia 1260 tiene que ver con un tiempo medido de forma artificial con 12 meses irregulares. Esto viene de Papa Gregorio XIII, justamente 13, perfectamente para manipular las 13 lunas, ¿no? Entonces, yo estuve con José Argüelles en 2009 en Castel Mondragón, en Roma, en el lugar donde el Papa decretó ese calendario para nosotros decretar la frecuencia 1320, o sea, restaurar la timeline, o sea, recuperar el camino correcto, ¿no? ¿Han visto los monos cuando los ponen en laberintos para ver si son inteligentes? Sí. Pues, Dios, Diosa, permitió a Lucifer ponernos a prueba en la dualidad para que nosotros espontáneamente volviéramos a la frecuencia primigenia del Edén, pero actualizado con nuestra conciencia. Entonces, los 60 minutos de reloj también, ¿no?, nos esclavizan, ¿no?, porque sí hay que ser puntuales, ¿no?, es respeto para las personas, pero no hay que ser esclavos, fanáticos de la tecnología que roba vida. La tecnología en favor de la vida, adelante, pero, o sea, el tema de la tecnología externa es una prueba para que nuestro poder exteriorizado sea bien enfocado. Así que cuando nosotros superamos la prueba del poder exteriorizado en favor de la vida, entonces se va a activar la tecnología interior, que se sincroniza, okay, con el latido del corazón cristal de la Tierra y el sol central, Hun Hun Abku, que significa la unificación de todos los soles galácticos, dadores de movimiento y medida. Si digo Hun Hun Abku, es la unión de todos los soles de todas las galaxias. Si digo Hun Abku, nada más, dador de movimiento y medida, es el sol galáctico de esta galaxia Vía Láctea, ¿sí? Pero nosotros estamos en un cluster, se llama, en español dicen ustedes cluster, la Niaquea. Entonces, también nuestra galaxia está periférica, porque no hemos sido todavía merecedores del centro de la galaxia, y seríamos un peligro para toda la galaxia, afectándola del interior. Por la vibración. Ya. Por eso tenemos que humildemente ubicarnos, salir de la concepción tolemaica y sincronizarnos con el aquí y ahora en todo sentido. Eso significa reubicarnos, ¿ah? Diluir el ego, por ejemplo, y ponernos al servicio de fuerzas mayores, porque inclusive la iluminación no es algo absoluto. Cada estrella representa un estado de iluminación y, como decía Aurobindo, gran maestro de la India, vamos de iluminación a iluminación. Cuando uno cree que está en el todo y que lo sabe todo, pues es que no imagina algo que lo va a sorprender. ¿Eso sería como ir de iluminación en iluminación, es como ir aumentando tu conciencia, tu nivel de conciencia? Así es. Porque a veces creo que la gente tiene una idea de la iluminación como que si fuera que te vas a ir a otro lugar, o qué me va a pasar si ya me ilumino y entonces ya desaparezco de este mundo. O sea, hay tantos pensamientos erróneos sobre la iluminación. ¿Qué podrías explicar acerca de cuál es el concepto correcto de iluminarse? La palabra iluminación viene de in luz, o sea, introyectar la luz. Okay. ¿Sí? Entonces, es un proceso de digestión cósmica de las experiencias. Entonces, tienes que metabolizar y cristalizar lo que has vivido en un tesoro interior, que una vez que brille, va irradiando a todos los demás. La iluminación ficticia es una iluminación evasiva, de evasión. Ah, ¿sabes qué? Es que yo no aguanto mi familia porque ya me iluminé. Entonces me tengo que ir de viaje, me tengo que dedicar a los templos porque ya con ellos, o sea, no. No me entienden, o sea, no. Me ven loco, pues entonces ya. No, esa no es iluminación, esa es evasión. Es un momento que también es legítimo en algunos casos para respirar donde no hay comprensión, pero el proceso realmente es de integración. Amor incondicional, inclusivo o incluyente. Por eso cuando tu vibración es alta, tú puedes mantenerla también en los lugares donde no hay luz o donde se reta tu luz, se interfiere con tu luz, se sabotea tu luz. Entonces ahí es donde tú tienes que manifestar el anclaje de tu luz en esta dimensión. ¿Cómo harías eso, Luz? Ponnos una cosa práctica para que la gente entienda cómo tendría que anclar. Si yo estoy saboteando mi luz,
O si alguien viene y me quiere robar mi luz, ¿cómo tendría yo que hacerle para anclarme y no perder mi luz? Como Bueno, dice el abuelo, no perder el centro. sinceramente no hay una píldora que se pueda dar para inmediatamente dar el tip Sí, adecuado, porque realmente la cosa práctica es vivir, vivir intensamente, sobre todo, con cualidad y purificarse. Vamos a hablar de la Madre Divina, por a ejemplo. ver. La voluntad de la Madre, todos adoran la diosa, pero no le preguntan, ¿tú qué quieres? Solo la agradecen, está aburrida de tanto agradecimiento. Ella quiere que le digas, ¿qué quieres, madre? ¿Sabes qué quiere la madre? Que te purifiques, que te limpies. Entonces, la limpieza es lo primero. Entonces, cuando tú te limpias, eso conlleva todo. También un momento de aparente destrucción porque se está reconfigurando todo. Como para limpiar una casa hay que mover los muebles, para quitar detrás el polvo, si hay insectos y hay, ¿no? Hay que reubicar la energía. Decreto de reubicación de la energía. Después viene el padre, que cuando ya está todo limpio, quiere orden. Entonces, decreto de recuperación de circuitos sutiles, o sea, el poder perdido. Ah, qué interesante. Entonces, Dios te da poder. La mamá divina te da energía. Sí. Entonces, cuando todo está limpio, brilla, por eso energía disponible. Ahora hay que después administrar la energía. No controlar la energía, se llama administración, como ser ministros de la energía para que entonces esa energía construya un campo, vamos a llamarlo cuántico, lumínico, que atrae otros seres iluminados como tú. Por eso cuando pasamos de la iluminación hay una etapa de transición, que es la soledad, y esa soledad después se transforma en solaridad. Entonces cuando tú eres un sol, es normal que vas a relacionarte con otros soles. Pero como han visto en el cielo, hay una estrella aquí, hay una muy lejos allá, hay espacio sideral. Por eso, para crear una sinapsis, o sea, una conexión estable con otro ser de luz, tú tienes que mantener esa limpieza, ese orden, que se llama, en una palabra unificada, orden sincrónico. Es el flujo del orden. No es algo estático, es algo dinámico. No es rígido. No. Y yo tengo, bueno, me saldrían mil preguntas. Está Adelante. súper interesante todo lo que me estás diciendo, pero yo quisiera también escuchar qué es lo que nos quieren decir ustedes, los que nos están escuchando. Quisiéramos que participaran con sus preguntas. Por Nos ahí hay encantaría varios. escucharles, saber qué les trae a sí mismos, qué cuestionamientos les está planteando todo lo que nos está diciendo el maestro Lux. Y mira, tenemos, Irene, un saludo de Ceci Martínez, que le gusta el tema, que muchas gracias por compartir, que Gracias, está Ceci. saludándonos desde California, Ceci Martínez. Te mandamos un beso, muchas gracias por conectarte, Ceci. Y bueno, todas las personitas que están por ahí en sus casas o nos están escuchando, ya sea por Facebook Live o por YouTube, les pedimos que nos manden sus comentarios para que le hagan sus preguntas al maestro Lux, que verdaderamente es súper ilustrativo todo lo que nos explica y todo lo que nos puede compartir sobre tanto el sincronario maya, la parte de la sincronicidad, que a mí en especial me conecta mucho con el tema de estar observando, ¿no? Porque a veces nos perdemos de esa observación. Nos perdemos en la vida, estamos distraídos, no nos damos cuenta de nada y vamos por ahí casi que en automático. Entonces, me resuena mucho el hecho del maestro, cómo nos explica la importancia de ver las señales, la importancia de ver qué nos está diciendo el día, ¿no? ¿Qué energía trae cada día para poder vivir desde otra frecuencia, desde otra energía, no tan preocupados a lo mejor porque, ay, el dinero y las cuentas, sí, obviamente es importante, pero cuando te sales de esa programación y empiezas a disfrutar de la vida, a disfrutar del sol, de levantarte en la mañana, de conectarte con los elementos y empiezas a sincronizarte, como dice el maestro,
pienso que empezamos realmente a vivir. Lo otro es sobrevivir. Y cuando empezamos a conectar con esta frecuencia de 1320, siento yo que realmente empiezas a disfrutar y a comprender más profundamente por qué estoy en este mundo y para qué estoy aquí. Por paralelismo, paralelismo tendríamos también que explicar la 1320, como hemos explicado. Adelante, maestro, por favor. Entonces, la frecuencia 1320 tiene que ver con la sincronicidad manifestada. La frecuencia 720, en vez, es la sincronicidad oculta. ¿Ok? 13 más 7 es 20. ¿Sí? Entonces, tú estás creando la sincronicidad manifestada. Pero dentro de ti está el 720, que es la frecuencia que genera la matriz de la sincronicidad. ¿Ah? Crear sincronicidad donde hay distorsión, donde hay disonancia, ¿okay? Que tenemos los cuencos de cristal de la reveranda, que realmente es un amor cuando hace sound healing. Es muy importante esa práctica para resetear justamente nuestro parámetro de percepción, para aprender a percibir desde el arte de vivir. ¿Okay? Entonces, la frecuencia 13 dice tiempo igual arte. Como la bandera de la paz que ahí tenemos, se aplica a nivel individual como alineación de pensamiento, palabra, acción. En el centro está el sentir, pero es una sincronicidad. Alineación es como decir sincronicidad de pensamiento, palabra, acción. Y si vamos en vez a una aplicación planetaria, es unificación o sincronización, una vez más, de arte, ciencia y espiritualidad. Por eso la convergencia armónica es una profecía que nos habla de incluir todos los puntos de vista hasta una percepción unificada. 20 está relacionado con el 13, porque nosotros tenemos 20, vamos a llamarlas proteínas solares, o códigos de vida. Hablamos de la vida, o sea, la luz de las lámparas, de los reflectores, ilumina, sí, pero no te da vida. ¿Ves? La luz del sol tiene la codificación de la vida, que puede traer vida en la piedra, en el plasma de la piedra, que es Gaia, tiene el magma, ¿no? Y nosotros generamos la sangre en la médula espinal, o sea, dentro del esqueleto, ¿no? Que es piedra, es carbono, aunque iremos a silicio y diamante, ¿eh? Pero el tema es que, obviamente, cuando estamos conectando la frecuencia 20, la vamos a dejar en los 20 dedos y en los 20 aminoácidos que constituyen el ADN de la vida, que es un puente entre espíritu y materia. 13 articulaciones, 1, 2, 3, cadera 4, rodilla 5, tobillo 6, por 2, 12, espina dorsal, 13, 7, la columna mística, 13 más 20, ¡wow! 33, famoso 33. El número maestro, sí. Del Cristo, ¿verdad? ¿No? Y también de Mitra, pero también de Krishna, también de Osiris, también de muchos avatares que llegaron, porque el 33 significa la ofrenda. Me ofrendo y me activo. Tono tras de la activación manifestada. O sea, la redundancia de la activación, o sea, la redundancia del servicio, el sacrificio. Y el sacrificio se tiene que recodificar. En la era de Piscis fue a través del sufrimiento. En la era de Acuario es a través del gozo. Es bien diferente. Entonces, 100, que es la totalidad, ¿okay? De la manifestación, el tono 10 de la manifestación, es el 10, tono planetario, la luna 10. 10 por 10 es 100. Le quitamos 64 codones de ADN humano. ¿No queda? 36. 36 es 33. Más 3. Entonces, nosotros tenemos el ADN crístico dentro, 64 más 33, pero hay un vacío, ese 3, que es tu activación entre tu observación, tu participación y tu co-creación. Entonces, la Trinidad no, sí, podría ser la Trinidad. Claro, y va por ello. Okay. Pero como hemos hecho referencia a la parte psicológica, nosotros cuando hablamos o cuando emitimos, ¿no?, una señal de vida, entonces, cuando tenemos la vida, hace tin, 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 tin,
tiene. Okay. Y se ve que la persona es viva, porque está emitiendo un impulso de vida, ¿verdad? Cuando tú piensas también, no dominas todo lo que piensas, tal vez por impulso, por instinto, por intuición, emanas algo que te sorprende. Y entonces lo escuchas, dices, mira qué dije, mira qué pensé, mira qué intuición. Por eso hay dentro de ti un observador, okay, un receptor. Estamos en dos aquí dentro, como para todos, espérame un momentito. Y tras, hay que culminar, hay el testigo interior, que dice, wow, aquí hay alguien que emite y alguien que escucha, ¿no? Entonces el 3 es lo mínimo, es lo máximo, ¿eh? Es lo mínimo para que te puedas activar, ¿eh?, como creador. Por eso estamos en la 3D, ¿eh? Entonces para que haya vida mínimo necesitamos 3 factores, ¿eh? Altura, profundidad y amplitud, ¿no? Entonces esa es una plantilla holográfica de la realidad que se basa en la tecnología llamada dualidad. Y esa dualidad, pero también evoluciona hacia niveles muy altos, que ahora sería profundo decir, pero bueno, trascendente, terminando, es conectar con las 13 lunas, la energía femenina, lunar, la voluntad de la madre y la voluntad del padre, 20, los glifos solares. El glifo es una sustancia que puede vibrar según diversas cualidades lunares. Entonces es una boda mística entre el sol y la luna que codifica nuestro ser biológicamente y nuestro tiempo también. Qué interesante, ¿verdad? Yo quería comentar desde, a ver, que espérame un poquito, que estoy realmente maravillada porque resueno mucho con lo que estás comentando, porque muchas veces cuando empiezas a estudiar todos estos caminos espirituales, hay mucha gente que se pierde en esa parte que tú decías de, ay, no, yo ya estoy iluminado, yo necesito estar solo, ya no puedo juntarme con la gente que está vibrando bajo. Y para mí, el amor incondicional del cual tú estás hablando y todo esto que nos estás comentando es, o sea, si tú vas a empezar a brillar con esa luz, tú la tienes que compartir. La luz no es para que te la quedes y te vayas y te guardes y ahí te quedes, ay, no, que no me contaminen. Entonces me suena súper interesante, súper amoroso. Me encanta cómo estás compartiendo toda esta información, que obviamente para mí es como, wow, o sea, son muchísimos términos que yo sé que no se van a entender en una hora de programa. Por eso nos encantaría volverte a invitar, pero qué bonito lo que compartes, sí, que no estamos, así, tenemos que estar a volvernos a setas, sino que tenemos que ir a compartir ese amor. Mira, yo conozco el venerable Huanchan Lama. Denme un segundito, déjenme nada más saludar aquí, que nos están mandando saludos, Lux, te están mandando saludos, Tezcahuitzilin Sierra, desde el Rancho El Sagrado, Oaxaca. Te manda saludos también. Tendremos seminario en Oaxaca. Marisa Yergo dice que muy interesante, Marisa, todo lo que estás contando. Iris, ¿Isis? ¿O Iris? Iris, Mencier. Ah, Iris, también de Argentina. Saludos. Saluda a los Lux que te están mandando desde Argentina. Muchos besos. Tenemos un proyecto Quantum Iris en Roma, ¿eh?, y trabajaremos también los portales floreales, muy importante. Y vamos a estar en Oaxaca también próximamente con Lux. Vamos a hacer varios, a ver si nos da tiempo al final, antes de que terminemos el programa, pues de comentar un poquito la gira que Lux va a hacer aquí en México. Va a estar en varias ciudades, va a estar en Bacalar, ¿verdad? Vas a estar en Bacalar. Vamos a hacer Tepoztlán, ajá, primero, un retiro holístico bajo del Cerro Sagrado. Después haremos Oaxaca, después Cancún, Bacalar, Puebla, la clínica holística Massage para equiparar la medicina alopática, la homeopática y la cuántica, además, para que las personas tengan derecho de ser curadas como sienten, y también generar a través de la Common Law un proceso de comparación de derecho con Europa. Por eso tenemos también la gira en Europa, pero bueno, me quedé en Puebla porque es muy importante Puebla. También trabajaremos con la directora de la clínica, Susana Rivera, doctorado honoris causa en medicina, el maestro Ángel Farpón de la Hermandad Blanca, la Casa de los Maestros, Cholula, la gran pirámide difundido a nivel mundial la redención de la conquista. Porque Puebla es como el pueblo, mujer, la Puebla, la fuego, la fuega, ¿no? Es la energía que redime las 365 iglesias que han sido
impuestas, ¿no?, en Puebla por un proceso de expansión ilegítimo. Entonces nosotros tenemos que sublimar ese proceso. Por eso el aroma de México es Puebla. Uh-huh. Y Cholula, mira, es como el Vaticán sumergido. Y asterisco, decir que Vaticán viene de Vatica, la diosa etrusca de mis indígenas, que era la diosa como Isis. Entonces imagínate la paradoja que en lugar dedicado a la diosa, está impuesto un patriarcado negativo, ¿no? Entonces, vaticinar es una palabra que venía desde antes, que significa oráculo. Entonces, hay que restaurar la origen de los arquetipos, el origen de las palabras, y lo llamo el arte de la comunicación, ¿ok? Entonces, tuvieron mucho que decir grandes pioneros de la conciencia, pero nosotros somos aquellos que vamos culminando en ese proceso planetario de reset de la Tierra, esa redención o reconstrucción, nombrando también aquí el abuelo Rolly Tolzán, Tawa, maestro último profeta Hopi, que está unificando el gobierno de Hanahuac con el bastón de 9 plumas de cóndor, águila y quetzal, representando obviamente la gran gobernatura, que es un eje estable que va a inspirar ese gobierno innato, autocrático, o sea, donde uno se gobierna a sí mismo, y meritocrático, donde los méritos están siendo derramados por evidencia de servicio, ¿no? Es una jerarquía de poder, es una jerarquía de servicio. Pues después de Puebla, estaremos en Teotihuacán, la ciudad donde los hombres y las mujeres se convierten en Dios, en dioses y diosas. Yo soy el que yo soy la que yo soy. Entonces, Teotihuacán, Teo, como en náhuatl, Teotl, Ome Teotl, ¿no? Teotl es la divinidad, ¿sí? Y mira, en Grecia, teología, Teo, lo mismo, ¿no? Entonces, mira los arquetipos que van mucho más allá de la etimología. O sea, hay algo que conecta las conciencias iluminadas de los sembradores, sí, de los sembradores de la humanidad, ¿no? Que fueron ya los mayas galácticos, que no solo son mayas culturales, porque hay mayas, olmecas, lacandones, purépechas, saludos, cucharuminápicos, ¿no? Todos tienen su cultura, pero los mayas galácticos significan los avatares que bajaron desde la conciencia de Sirio y Orión, unificada con Pleiades, Arturos, Lira, todos los amigos estelares de la confederación, pero ahora nosotros somos esa conciencia, ese descenso crístico de Quetzalcóatl. Pasamos de Kukulcán a Kukulkin, que es la semilla crística de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el principio divino interior, el Cristo cósmico es la unificación de todos los yo sois de la tierra. Como ven, el maestro tiene tanto que compartir y tantas cosas que enseñarnos. Que después de Teotihuacán, ¿dónde estamos? Para que la gente, les vamos a mandar a quien esté interesado, interesada, nos mandan un mensajito a los teléfonos que tenemos ahí en pantalla para que les pasemos la gira y los lugares a donde el maestro va a estar haciendo ceremonias y seminarios. Después de Teotihuacán. Bueno, en Teotihuacán quiero decir una cosita. Vamos a tener un seminario, sí, pero vamos a tener el 14 de agosto con Don Valentín, el guardián de la pirámide del Sol y de la Luna, una ceremonia gratuita, masiva, como lo pueden ver en YouTube, si van a buscar Portal Oro Rubí con Y, trailer, van a ver un poquito de qué se trata, y vamos a hacer algo superior, más fuerte, con la reverenda maestra Luz, también discípula y sucesora de Antonio Velasco Piña, y después el Congreso Triadema, el Congreso de las Tres Escuelas, Escuela de Ángeles, Escuela de Corazones, Escuela de Dragones Unificadas, y entonces llegará la gira a Italia, una gira de siembra de conciencia para restaurar Roma en amor en todos los templos, templos tibetanos como están en el Tíbet, templo de la India, Brindavana, templos de Shiva, de Babaji, el templo holístico de Damanur, la verdadera ciudad de luz intraterrena creada, que le mandaré los links para que la vean, y eso es también culminándose. Tengo un restaurante en Italia, tengo la sede de Volterra de los Etruscos, pero eso será para dar un inicio de conciencia, para presentar los maestros de México e Italia y después volver a México, ojalá en marzo, para entonces fortalecer esa unión. Termino, la última gira será la segunda, que va desde México, Hawái,
Hawaii Roma, lavaremos la conciencia de Roma con la limpieza de las aguas de Gaia, de Lemuria, este proceso de metabolización de todo lo que ha pasado en la Tierra, porque las aguas de Hawái están deteniendo una información a liberar. Hay dos emergencias: emergencia ecológica, Hawái, emergencia social de gobiernos, Roma Amor, a Hawái. A Hawái. Gracias, maestro Lux. Amiga, bueno, pues primero que nada, gracias por tu presencia, Lux, en nuestras vidas, en este programa Om Tat Sat. Y queridos Omar Tazar, les mandamos muchos besos. Vamos a hacer una meditación pequeñita ya nada más para despedirnos. Prometemos volver a invitar al maestro para que nos siga contando tanta enseñanza que él tiene por mostrar. Esto solo fue una probadita de todo lo que él nos puede brindar. Y los esperamos en el primer taller que va a ser en Tepoztlán el 11 y 12 de julio, sí, de junio, perdón, 11 y 12 de junio en Tepoztlán. Para quien quiera y pueda, favor de contactarse con nosotros para que le pasemos el programa del primer evento. Y pues ahí vamos a estar en varios lugares. Ajá. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer tres inhalaciones profundas hasta el corazón, expandiendo nuestro corazón. Inhalo, aire, luz. Inhalo en la conciencia. Dios está en el aire. Y exhalo, suelto. Y conecto mi corazón. Me hago presente, conecto mi cuerpo con mi corazón y siento mi cuerpo. Agradeciendo a mi cuerpo su presencia. Es mi nave espacial para transitar en este mundo. Inhalo y exhalo. Thank you.
trayendo a nuestra presencia yo soy, a esa presencia de luz que vive en nuestro cuerpo, que vive en nosotros, honrando la luz, honrando el amor, honrando el trabajo de la luz en la tierra. Quedémonos en esta frecuencia, elevemos nuestro corazón al cielo. Gracias, gracias, infinitamente gracias. Que tengan un hermoso y bello día. Gracias. Gracias. Omar Tassat. Gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, a todos los que van a ver la programación después, bueno, la reproducción, porque sabemos que muchos de ustedes están trabajando, muchos de los que están interesados en todos estos temas y en ser trabajadores de luz. Om Tat Sat. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 12 del día. Muchas gracias, Lux. Muchas gracias. Y quiero retomar ese asterisco que dejaste pendiente. El venerable Wangchen Lama dice que muchas veces nosotros escapamos a monasterios, volvemos a la familia y nos enojamos más porque hay una diferencia de percepción muy elevada, porque quien fue en el monasterio evolucionó y quien se quedó en el estado normal, no. Pero entonces la iluminación no es tener ese choque, es tener la tolerancia. Y quien no enseña a través de la presencia y del silencio también, ¿no?, de la comprensión de quien no entendió, se queda en el ego. Y ese ego enferma. Por eso las personas que no irradian su luz, inclusive los sanadores que dejan de sanar, tienen el riesgo grave de enfermarse. Por eso es muy importante canalizar la luz, y desde ahí empieza pues la luminosofía. Ay, muchas gracias, qué bonitas palabras. Gracias. Súper bonitas para cerrar el programa. Ajo. Que no retengamos nuestra luz, hay que llevarla para los demás. Sí, hay un punto clarito que quiero decir, que cuando uno reprime, se enferma. Si uno le expresa sin respeto, también genera karma. Pues el punto central es la canalización. Ajawa.